Muy buenas a todos, chicos, estamos de nuevo en Parking Tycoon Simulator. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy, chicos, vamos a completar lo que empezamos en el vídeo anterior, y es terminando al 100% todo el parking. $900, ni tan mal. A ver cuánto nos van dando cada uno de ellos. 1200, ok. A ver tú, 500, bueno, ni tan mal. La verdad es que estoy muy contento con el resultado, a excepción de los miembros de seguridad, que no valen para absolutamente nada. Pero bueno, esto es un tema aparte y ya no le vamos a dar más coba a todo esto. Así que lo primero... Ah, que no tengo espacio. Vale, me voy a pillar esto, me voy a pillar... ¿Ahora entras? Ahora sí entra. Ok, perfecto. A ver, ¿qué hemos comprado? ¿Qué hemos comprado? Hemos comprado más pintura. Tenemos que pintar los dos bloques más que nos quedaron en el piso superior, y lo voy a decorar exactamente igual que ya vimos en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Así que no lo habéis, si no lo habéis visto y os lo habéis perdido, lo vais a tener aquí arriba en forma de etiqueta. Así es como quedó anteriormente toda la zona del parking. Tenemos los dos primeros bloques ya completamente terminados, decorados, y cada uno nos está dando un total de $57 por cada hora, con muchísima menos decoración que pusimos en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Ahí me falta un seto, y lo dicho, en el día de hoy vamos a terminar pues estas dos parcelas, ¿de acuerdo? Que todavía tenemos pendientes, un total de 36, creo, ¿no? Venga, pues lo primero, ya sabéis, pintamos las líneas. Me va a tocar hacer otro viaje porque no me va a dar ni de broma para poderlo completar todo. Vale, este por aquí, bien. Y se terminaron los sprays. Ok, pues nada, vamos a por más botes de sprays. Necesito pillar también un seto para colocar ahí en medio, que me lo dejé ayer cuando estuve grabando. Así que nos va a tocar volver a colocarlo. A ver, cositas más interesantes, pues de momento la verdad es que poquitas. No dejé de jugar ayer, la verdad es que me cabreé bastante con el tema de la seguridad y apagué el ordenador, no quise saber absolutamente nada más. Venga, pillamos esto, y creo, antes de continuar, quizá con las líneas, para que no se me empiecen a colocar ya coches por todas esas zonas, quizá lo que deberíamos de hacer es primero meter toda la decoración, luego pintamos las líneas, colocamos los topes y por último colocamos los techos, ¿de acuerdo? Porque por aquí empezarán ya a aparcar cuando no tengan plazas disponibles en la parte de abajo. Y si lo puedo evitar, pues lo evito, porque ahora mismo la verdad es que el dinero no es una necesidad. Tenemos $184.000 y aunque gastemos todo lo que estamos gastando, no pasa absolutamente nada, porque lo volvemos a recuperar. Venga, vamos a colocar las jardineras estas redondas en las esquinas. Por aquí, a ver, al revés, porque no veo dónde está el bordillo. Ahí está, más o menos, por aquí. Y en este lado exactamente lo mismo. Vamos a colocar uno aquí, vamos a colocar uno aquí en medio. Y todas las partes interiores, no sé si vamos a colocar setos o vamos a colocar las jardineras, porque las jardineras quedan súper bien. Aquí solo me cabe uno, ¿no? Vale, aquí solo me cabe uno. Podría colocar algunos arbustillos, pero meh, ¿para qué? La verdad es que no creo que sea necesario. Este por aquí, este por aquí y otro en medio, que tampoco es en medio literal, pero bueno, más o menos así es como van a ir quedando los laterales. ¿Veis? Ya me están aparcando y todavía estos parkings no me dan casi nada, ¿sabes? Vale, vamos a colocar este aquí, este más o menos por aquí, que me quepa luego el tiesto, y otro en medio. Luego, si hay que modificarlo, ya lo modificaré. Y aquí, pues no sé. Mira, aquí en medio yo creo que sí, que podríamos colocar un seto con el espacio suficiente para que me entre una jardinera de estas redondas justo aquí en la esquina. Y todo el resto, pues ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo lo coloco. Yo creo que van a ser jardineras y setos, Yo creo que van a ser jardineras y setos. Si hubiera hecho con cabeza en el vídeo anterior y hubiera hecho toda esta parte de aquí, así hoy solo me quedaría la parte del principio y serían muchos menos viajes, porque nuestro espacio y nuestros kilos que podemos llevar son bastante limitados. Así que, chicos, hago un pequeño parón, termino de decorar toda esta parte y cuando ya lo tenga, que sé que es un tostón para vosotros dando viajes, os veo. Tengo casi completada ya toda esta zona decorada. Como veis, no paramos de generar dinero. $284.000. Es que por mucho que gastemos, no gastamos lo suficiente para
que se nos acabe lo que sería el dinero. Y también he empezado ya a colocar todos los techos en esa parte, ¿de acuerdo? Tenemos ya lo más importante, que sería todo el tema de la decoración y quizá en lo que vamos a perder más tiempo. Así que bueno, eso también son cosas que tenemos que tener presentes. A ver, ¿qué más cositas me quedan por aquí? Esto lo voy a vender literalmente porque ya no voy a colocar más. Lo que sí que voy a colocar van a ser esto. Voy a colocar pintura también para terminar de pintar en el otro lado. Esto aquí y uno más de pintura para tener los 16, que son exactamente los que voy a necesitar para terminar de pintar las líneas. Lo bueno de todo esto es que después de haber colocado toda la iluminación, ya no es tan tedioso el estar jugando durante la noche. Como veis, se ve bastante bien en todas las zonas del parking. Así que chicos, ni tan mal. Por cierto, me siguen rompiendo la valla, pero me siguen rompiendo siempre las mismas dos vallas, que serían las que están pegadas justo a estas escaleras que tengo yo al lado derecho. Venga, pintamos las últimas plazas de parking. Y chicos, creo que este sí va a ser el último episodio momentáneo de este juego, al menos hasta que coloquen las nuevas actualizaciones, que a día de hoy, cuando estoy grabando, todavía no están puestas. No sé si al final de la semana o así las ponen, pues continuaríamos con nuestra aventura. ¿Veis? Estas vallas son las que me rompen siempre. Y, importante, para subir y bajar no lo hagáis por las escaleras porque perdéis muchísimo tiempo. Es como que el personaje se queda ahí ralentizado. Así que aprovechad y saltad, que tampoco no tenemos daño de caída en ningún momento. Venga, más cosas. Los limitadores de parking los vamos a pillar todos. Pop, 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 este también. ¿Alguna farola? ¿Me cabe? Nah, no me cabe. Perfecto, pues nada, otro viaje. Vamos a colocar esto en un momentito. Es bastante rápido, espero que ninguno se quede pillado, porque creo que nos quedó uno por aquí por poner. No sé si al final lo puse. Estuve ahí un rato y creo que me están rompiendo la valla. ¿A qué es esta de aquí? Ya verás. ¿Ves? Ya la escucho. Es esta. Es esta. Siempre son estas. Si es que el de seguridad no tendría que hacer nada, ¿veis? Ya está. Ya está. Segurata, solo te tienes que quedar en esta escalera, tío. Ya está. Mira, tu trabajo. En fin, venga, limitadores. Empezamos por esta zona de aquí, que me quedaba uno. Y no, no empieces otra vez. Ahora no me deja colocarlo ahí. Vale, esto sí. Ahí más, ahí me interactúa. Vale, lejos es mejor quizá. Ostras, hay algunos que no me interactúan, Estos dos no me han interactuado, A ver, un poquito así. Nada. Y este de aquí, a ver. Nada. Ahí te he pillado, perfecto. Este sí que me ha dejado. Y este, vamos, déjame, por favor. Vamos, por favor. Vamos. Vamos. No, no me pilla. Vale, pues nada, seguimos con estos. Y a ver si estos sí me los deja poner. Vaya. Nada, nada, nada. Pero bueno, qué mala interacción hay. Vale, vale. En esta dirección sí me los pilla, Vale. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con estos dos. ¿Ves? Yendo con esta dirección no me los pilla, pero si me doy la vuelta, aquí me ha pillado y ahí me ha pillado. Ok, nos queda uno, nos queda este. Me gustaría poder colocar este, la verdad. Ah, qué rabia. No puede ser que no me lo deje colocar. Me va a dar mucho toque que no hay uno aquí colocado, Nah. Nah, no me interactúa. Y desde aquí arriba quizá. No, tampoco. Vale, pues nada. No, es que no me deja. No me deja. No. ¿Qué va, tío? No me va a dejar ponerlo. ¿En serio? ¿Me vas a dejar a uno? ¿Me vas a dejar a uno por colocar? ¿En serio? En esta dirección tampoco. Nah, yo creo que este, al menos de momento, luego probaré a reiniciar el juego a ver si así me deja colocarlo. Pero bueno, de momento no es su función, no me deja colocarlo, así que sin más, continuamos. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedarían toda la parte de los techos, colocar la iluminación y ya estaría. Creo que ya con esto tendríamos el parking completo al 100%, que por cierto tengo muchas ganas de verlo. ¿Cuántos techos tenemos por aquí? 3, pues nada, voy haciendo pedidos y voy colocando techos para que no se os haga tan aburrido.
Solo nos queda colocar unas pequeñas cosas y como veis el dinero no para de crecer. $320,000 y es que por mucho que gastemos nunca nos acabaremos. ¿Me están rompiendo la verja? Me están rompiendo la verja. Me están rompiendo la verja otra vez. ¿Me da tiempo? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Abuelo! ¡Me cago en la leche! ¡Vete para allá, hombre! ¡Vete para tu casa a ver las telenovelas! ¡Pesado! ¡Que eres muy pesado! ¡Vete a la obra a ver las obras! ¡Joder! ¡Qué pesados los abuelos! Y el de seguridad, pues ahí, a saber dónde está. Estará tomándose un café o vete a saber. En este juego nunca se sabe. ¿Y veis? Ya tenemos todo completo. Me falta un techo por colocar y me faltarían también las farolas. Parkings terminados. Vamos a colocar por último la iluminación y tengo un tope de parking que no me lo deja poner. Lo he probado varias veces mientras estaba viniendo a colocar los techos y no hay manera de que me interactúe para poder colocarlo, ¿eh? Me da rabia, ¿eh? ¿Veis? Me da rabia, ¿eh? Déjame colocarlo ahora. Déjame colocarlo ahora. Por favor, por favor, por favor. No, no, no me hagas dejar el juego sin esto por poner. Por favor. Nah, no hay manera, tío. Nah, esto no funciona. No funciona, ya me olvido por completo. Paso, no quiero saber nada más del parking, de las cosas que no me deja poner, lógicamente. Y ya con esto hemos finalizado con la segunda planta del parking. Ha sido un arduo trabajo. La verdad es que me he dado muchísimos viajes hasta el almacén comprando y demás, pero aparte, sobre todo, pillando todos los objetos, ¿eh? Venga, pillamos las dos farolas que nos quedan. Esto lo voy a dejar aquí porque es que no funciona. Los techos los voy a vender porque ya los he usado todos. La cámara de seguridad no se puede colocar, o no he visto dónde colocar la cámara de seguridad de la segunda planta. No he encontrado la manera. He estado buscando por las farolas y demás y no... No veo la manera de colocar aquí una cámara de seguridad. 57, 57. Es que me dan casi $10 más aquí arriba que abajo, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Vale, mira, vamos a colocar la farola que nos queda aquí y la última que sería esta de aquí. Pero antes de colocar esta, voy a mirar si por aquí, que no lo he mirado, se puede colocar alguna más. A ver si me aparece. Aquí en el centro, por ejemplo, nah, no hay más farolas. Simplemente son las 8 farolas de cada una de las zonas. Y ya estaría. La guinda del pastel, $57. 56, esto será... No sé muy bien por qué será, porque hay la misma vegetación en todos los lados. Pero bueno, nos da un dólar menos. Tampoco creo que eso nos pueda afectar en absolutamente nada. El dinero no para de subir y subir y subir y subir. Así que genial, la reputación ya se quedó allí a nivel 8. He de decir que los limpiadores funcionan súper bien. De hecho, desde que los contraté, me he olvidado por completo del tema de las basuras. Limpian perfectamente la parte de abajo, la parte de arriba, sin hacer absolutamente nada. Sí, es cierto que son... Pues míralo. Que tomando el fresco, ¿no? Es que si pudiera te eliminaba con la pistola. No lo puedo ni eliminar. No me deja. Nada, ¿no? Este es todo tu trabajo, ¿no? Quedarte aquí escondido cual ratilla debajo del puente a ver si nadie te ve. Pero yo te he visto. Así que... Cuidado. Ya estaría, ¿eh? Ya con esto sí que sí hemos completado al 100%. Ah, vale, esto es porque no puedo salir de aquí, ¿no? Mira, otro segurata. Ah, que ese se ha quedado ahí bugueado, ¿no? O sea, no hacen nada y encima se quedan bugueados. Increíble. Increíble videojuego. Igual que increíble es todo el parking que hemos construido. Me gustaría que empezaran a colocar más cosas de decoración y que incluso las cosas de decoración que ya hay te las dejen colocar en otros sitios. Eso estaría muy bien para poderle dar un poquito más de personalidad a nuestro parking. I've got to keep an eye on que business. Sí, perdón, perdón, ya no salgo más, no me muevo de aquí. Y ya estaría, la verdad que ha sido un juego que me ha gustado bastante. Un juego que más o menos contiene unas 10, 11 horas de juego aproximadamente. En el tema del farmeo y demás, quizá tardas un poquito más. 1500 me ha dado este, 1400, a ver este. 200, poquito me parece, pero mira, es constante, ¿eh? No paran de salir coches y de generar dinero. Es que es continuo
todo el rato generando dinero. Así que chicos, hasta que tengamos una nueva actualización, voy a ir dejando ya por aquí el juego. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dale al like y suscribíos al canal. Adiós.